Hoy los convoca precisamente a anunciar desde aquí un programa nacional contra las contingencias hidráulicas. En pocas palabras, contra las inundaciones. Un programa que busca fundamentalmente establecer un acuerdo y una clara definición de competencias y responsabilidades entre el Gobierno de la República y las distintas autoridades locales para que juntos y no por separado, ni haciendo cada quien tareas diferenciadas, sino más bien trabajando unidos en lo que debemos llevar a cabo para asegurarnos que tenemos una mayor capacidad de hacerle frente a riesgos de inundaciones futuras. Se trata de un programa con una visión integral sobre la gestión eficiente del agua. Contempla la ejecución de acciones medioambientales, de planeación urbana, prevención, alertamiento temprano y protocolos de emergencia. Este programa nacional se sustentará en la regionalización de diagnósticos y acciones como en la corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales. Para este fin, Conagua cuenta ya con 1.400 millones de pesos para la conclusión de infraestructura hidráulica y el desarrollo de nuevos proyectos, entre los que se encuentra la compuerta de Macayo, que se ha comprometido se concluya en los siguientes 6 meses.